Buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, vamos a dar comienzo el curso del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre las nuevas funcionalidades que tenemos para presentarles con Autelógica. Antes que nada, me presento. Mi nombre, bueno, es Santisteban Octavio, yo soy consultor de Autelógica. Ya tengo hace 18 años que trabajo en la empresa. Y esta es una sesión que para nosotros, bueno, es muy importante, no solamente porque vamos a estar hablando de cómo construir una rutina basada en datos para los titulares, para los dueños, para los gerentes, sino que también vamos a estar hablando de lo que es la herramienta de Analytics Datalógica, que es justo una de las herramientas que me tocó participar en los últimos años. Seguramente ustedes por ahí ya han escuchado o han recibido información sobre lo que es Analytics, pero bueno, por ahí para los que no están al tanto, incluso por ahí los que no conozcan a la empresa, bueno, lo que es Autelógica GIDMS, somos una empresa que desarrolla un software que está orientado para las concesionarias, que siempre, bueno, buscamos diferenciarnos en tratar de resolver de manera ordenada, eficiente e integral todo lo que es la operatoria del concesionario, ya sea la venta de vehículos, de repuestos, de servicios, las integraciones entre los diferentes departamentos, siempre en pos de agilizar y controlar y gestionar todos esos procesos. También, obviamente, acompañando todo esto con la generación de la información contable para obtener indicadores financieros que nos van a permitir, bueno, gestionar el negocio. O sea, en pocas palabras, también les va a servir, es un software que está pensado para la industria, ya sea de venta de vehículos, concesionarias de vehículos, de maquinarias, de motocicletas y de camiones, ¿sí? Con Analytics, que es por ahí lo que vamos a estar hablando hoy, el foco que tiene Autelógica en la empresa en sí es, nosotros ya lo operativo, lo del día a día con el software de gestión ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Entonces por ahí con lo que es Analytics, que es lo que nos atañe el día de hoy, vamos a estar haciendo un foco más a lo estratégico, ¿sí? Lo que necesitan los titulares, los gerentes de cada área para poder apoyarse en indicadores y en información para todo lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Que siempre es algo importante tener a mano en estos tiempos que, bueno, la información es algo muy, muy valioso. Tenemos los datos, pero no sabemos si tenemos la información disponible para analizarla. También algunas consideraciones por ahí antes de arrancar. Para todos los asistentes, después de finalizar la presentación, se las vamos a estar mandando por video, ¿sí? Así lo pueden compartir por ahí con las personas que no pudieron asistir. Y también van a encontrar acá en la plataforma una sección de preguntas y respuestas como Q&A, ¿sí? Que ahí pueden ir dejando las consultas que les vayan surgiendo y yo al final de la presentación las leo en voz alta y las respondo para todos, ¿sí? Y también al final les va a llegar una encuesta, que eso también no es de gran utilidad a nosotros, que nos sirve por ahí cómo mejorar y qué se puede hacer para las próximas reuniones que vayamos teniendo. Bueno, aclarado ya un poco todos estos puntos. La reunión de hoy vamos a estar hablando de lo que es la herramienta de analítica. Vamos a estar haciendo foco en los indicadores, cómo se cruzan con las diferentes áreas de la concesionaria, ¿sí? Y básicamente lo que estamos buscando con este nuevo enfoque es hacer el uso cotidiano, ¿sí? De cambiar o de crear, perdón, una rutina basada en datos, ¿sí? Esto de que lo vamos viendo a lo largo de la charla, sí, lograr que ustedes a la mañana ingresen a la concesionaria y lo primero que hacen es ver cómo vienen los indicadores del mes y a partir de ahí cambian su rutina y empiezan a tomar acciones sobre los indicadores y cómo van fluyendo esos indicadores y qué información van teniendo. Siempre el objetivo, lo que tratamos de decir esto con la rutina es que siempre, por ahí llevándolo al ámbito de los deportes, siempre por ahí es mejor corregir cuestiones durante una práctica que cuando terminó el partido. Es decir, o sea, yo puedo ver que el mes pasado no llegué a la venta que tenía que llegar, pero si lo puedo ir viendo y monitoreando mientras tanto, quizás llegue a esa venta que tenía que cumplir como un objetivo. Básicamente, lo que queremos brindar como apoyo con esta herramienta del servicio de Analytics, ni hablar que, bueno, todo lo que es toma de decisiones, que esté a la mano de las personas que tienen que tomar las decisiones y sin intermediarios, ¿sí? Muchas veces sucede que por ahí un gerente necesiten una información de facturación o algún tipo de información relevante que tiene que pedir que se la armen, se demora, no se la pasa. Entonces, la idea acá es tener toda la información a la mano, ¿sí? Sin intermediarios, sin sesgo de algún problema que pueda haber por ahí en el armado del dato, tener todo disponible para la toma de decisiones.
también cumplir con estos indicadores de tener dentro de la concesionaria una visión de todos los departamentos, ¿sí? Poder ver en un solo lugar, vamos a ir utilizando este término, la salud de la empresa, viendo todos los aspectos que la componen para las diferentes áreas de repuestos, de servicios, de vehículos para la gerencia general. Ni hablar también que mucho de lo que van a ver en los indicadores que fuimos armando, siempre el norte de nuestro GPS, como decíamos en la presentación, trabajar siempre con un objetivo, que es lo que nos ayuda a saber hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, van a ver que muchos de los valores siempre están o bien referenciados por un objetivo propio que define la empresa, o bien valores de referencias de meses anteriores o de años anteriores que nos van a dar una relevancia de si ese valor que estamos mirando está bien o está mal, ¿sí? Obviamente también el objetivo de identificar oportunidades, lo que hablamos hace un ratito, si uno genera la rutina de todos los días, mirar los indicadores, los del mes, ver cómo voy, puede identificar cuestiones que necesitan ser mejoradas para llegar y cumplir con los objetivos que uno tiene definido para cuando cierre el mes, ¿sí? Optimización de recursos, esto también es muy importante, está vinculado también quizás con el primer punto. Muchas veces sucede que gerentes están, en vez de estar gestionando por ahí el área en sí, están preparando reportes que tienen que elevar a la gerencia superior, ¿sí? O mandos medios. Entonces, la idea también es esa optimización de recursos para que esas personas ya no tengan más que dedicar su tiempo a la elaboración o el armado de un informe, sino que el informe ya está armado y solamente se dediquen a gestionarlo, analizarlo y tomar medidas que necesiten en pos de cumplir con todas las metas que tengan definidos en esos objetivos. Y la reducción de riesgo también. Por un punto, como hablamos al principio, o sea, sin tener intermediarios, que para el armado de información ya la calidad de los datos es mejor. Y también, esto está orientado un poco más también al tema de la incertidumbre, ¿sí? Si uno ya tiene la rutina de lo primero que hace cuando llega a la concesionaria, controla los datos, ve cómo vienen los valores, minimiza lo que es la incertidumbre y no espera hasta fin de mes para saber cómo terminó, cómo viene todo, ¿sí? Como les decíamos también en la invitación a esta presentación, no es lo mismo que uno arranque un día con una planilla, que la tiene que pedir que se la manden, que por ahí tiene que solicitar dónde está, no la tiene a mano, esos valores tienen que ser actualizados manualmente, a poder actualizar, perdón, poder comenzar un día de esta manera con indicadores ya presentados, ordenados, visualmente fáciles de leer, para que uno pueda esos primeros 10, 15 minutos analizar los indicadores y después continuar con la rutina que tiene como gerente, como titular de la concesionaria, ¿sí? ¿Por qué apuntamos mucho a esto también? Porque como una máxima siempre que están en las películas de terror, que por ahí lo que causa más miedo es lo que no se ve, ¿sí? Entonces acá con los datos es lo mismo. Por ahí el no conocer qué es lo que está pasando en la concesionaria puede ser lo que más miedo nos da. Y quizás cuando lo veamos ya es demasiado tarde porque no se cumplió con el objetivo, con la meta que teníamos definida para la concesionaria, sí, el objetivo siempre es manejarse con datos certeros y no trabajar con intuiciones o corazonadas, obviamente a la hora de tomar las decisiones, que podamos acompañarlos en esa toma de decisiones con datos sólidos, fáciles de leer y útiles para la toma de decisiones que necesiten, ¿sí? Entonces, ya hecha toda esta primera introducción teórica de lo que es o por qué los invitamos a esta reunión y por qué también estamos trabajando con esta analítica, con lo que es Analytics para los indicadores, vamos a pasar a hacer una breve presentación. Ahí estamos. Ya lo que estamos viendo acá, como modo introductorio, es lo que nosotros denominamos plataforma, que es nuestro acceso al DMS web, ¿sí? Acá van a estar, bueno, obviamente, el titular o los gerentes de cada área van a tener los accesos a sus departamentos, si es de servicio, los gerentes de servicios, de repuestos. Y para los titulares y para los gerentes generales va a haber un acceso a las analíticas, que es esta que se llama gerenciales, que desde aquí va a poder navegar a los diferentes módulos del sistema con sus indicadores correspondientes, ¿sí? Si abrimos lo que es la sección de gerencial, esta es la primera gráfica que vamos a estar viendo, el primer panel, con todos los indicadores que tienen presente para poder medir, como denominamos al principio, la salud de la empresa, la salud de la concesionaria, ¿sí? En este primer tablero, perdón, lo que van a tener presente van a ser indicadores en cuanto se pueden ver en la parte superior izquierda, indicadores de facturación, ¿sí?
facturación de lo que es de vehículos, de repuestos, de servicios, ¿sí? Todos los indicadores los van a poder trabajar en moneda nacional o moneda extranjera, eso siempre está disponible. Van a tener indicadores también vinculados a la facturación de las cantidades de vehículos, o maquinarias, motocicletas que fueron facturando en cada mes. Vean presente o tengan presente también que cada indicador, ahora los vamos a ir abarcando cada uno en detalle, hacemos un paneo general al principio, cada indicador va a estar respaldado con lo que sería su objetivo, con un valor de referencia, ¿sí? Al que queremos llegar. Y también para aquellos funcionarios que al principio quizás no tengan los objetivos, también van a tener disponible comparativas con meses anteriores o con mismos meses del año anterior por cuestiones de estacionalidad para comparar un año versus el otro, ¿sí? Ya dejando de lado por ahí indicadores de facturación, pasamos más a indicadores del tipo económico, ¿sí? Conocer que un titular o un gerente general sepa si la empresa ganó o perdió plata, ¿sí? El resultado económico de la empresa, ¿sí? Lo que se obtuvo versus un resultado presupuestado, ¿sí? Siguiendo por ahí con indicadores económicos, vamos a tener indicadores del estilo, por ejemplo, el ROS, que es el de rentabilidad sobre ventas. En este caso, lo que marca es un 4%, no se cumple con el objetivo. El indicador del ROS básicamente lo que les va a decir es de ese dinero que ganó el concesionario sobre la facturación, cuánto quedó en limpio, ¿sí? Cuánto ganó por cada peso ganado. En este ejemplo, este indicador nos da que es un 4% lo que se ganó en la facturación. Sí, también tengan presente que nosotros vamos armando también indicadores en base al concepto de cada indicador, que hay indicadores que son mensuales, de análisis mensual, y hay indicadores que para su análisis, para evitar por ahí los picos que pueda haber, se trabajan con los últimos 12 meses acumulados. Son estos que van a ver que dicen R12, que significa que tiene un rolado de 12 meses hacia el pasado, como para tener la información un poco más abarcativa de lo que es el transcurso del ejercicio del concesionario, ¿sí? Estos indicadores también, ya como para empezar a entrar un poco en detalle, están vinculados entre sí también, porque por ejemplo puede ser que un concesionario haya aumentado o haya logrado sus niveles de facturación, pero si no cumple con su nivel de rentabilidad sobre venta, quiere decir que sí, que quizás la facturación creció, pero se generaron demasiados gastos que terminaron impactando en el estado de resultado, por lo cual la rentabilidad por cada peso ganado fue baja, ¿sí? Entonces por eso también es como que en la concepción de este tablero también están indicadores que se vinculan entre sí. Lo mismo con los indicadores de gastos sobre ventas, ¿sí? El indicador de gastos sobre ventas es el que le va a indicar a la concesionaria o a la persona que lo esté visualizando cuánto insumieron los gastos por cada peso que facturó la concesionaria. Y el análisis también es similar, se lo vincula con la facturación. Puede ser que la concesionaria haya logrado un objetivo de facturación, haya obtenido los índices que quería, pero el índice de gasto sobre venta era muy superior, quizás porque se tuvo que hacer una campaña muy fuerte a nivel comercial, de marketing, publicidad, para lograr ese volumen de venta. Entonces terminó repercutiendo en ese indicador, ¿sí? ¿Se entiende? Es como que básicamente lo que va bien en un lado también puedo controlar si está bien en el otro lado, para que lo que gana en un lugar no lo pierdan en el otro sector, en la concesionaria, ¿sí? Siguiendo con estos indicadores también, en este esquema de medir la salud del paciente concesionario, también hay indicadores que son del tipo financiero. Estos dos que están acá a la derecha, que es solvencia y liquidez, básicamente, para los más contables que estén acá asistiendo al curso, solvencia es el activo de la concesionaria sobre el pasivo, ¿sí? Lo que tiene contra lo que debe. Y la liquidez corriente sería básicamente las deudas, el activo corriente sobre el pasivo corriente. Traducido, las deudas, las cuentas por cobrar en el corto plazo versus las cuentas por pagar en el corto plazo. Esto es lo que les va a dar idea a ustedes si están bien a nivel de capital de trabajo, de tener dinero disponible para salir a pagar a los proveedores, ¿sí? Este indicador también tiene su correlato con el índice de facturación, ¿sí? Puede ser que yo, mi nivel de facturación de ventas de las concesionarias haya logrado mi objetivo, sea superior al año pasado, pero mi indicador de liquidez quizás se desplomó, me da mal. ¿Por qué? Puede ser quizás que el concesionario esas ventas las apalancó dando mayor financiación a los clientes, ¿sí? Supongamos que yo a mis clientes les digo, me pagan a 45 días, pero a mis proveedores yo le tengo que pagar a los 15 días, ¿sí? Entonces, todo ese desfasaje de dinero entre lo que yo cobro y pago va a terminar repercutiendo en el índice de liquidez. Por eso, como van viendo en este tipo de tableros, tratamos de incorporar indicadores de facturaciones, económicos, financieros, como para cuidar todas las aristas de la concesionaria. Y también, bueno, los dos indicadores que están debajo a la izquierda, está lo que es el famoso y conocido punto de equilibrio, que básicamente, considerando los gastos de las concesionarias y el nivel de facturación, les va a indicar a ustedes cuánto necesitan facturar para cubrir los gastos fijos de la concesionaria. De ahí para arriba van a ser ganancias, ¿sí? En este caso, esta concesionaria tenía un punto de equilibrio de 24 millones de dólares, pero como lo superó, está de color verde porque significa que lo que está generando le alcanza para cubrir los gastos fijos y obtener una ganancia.
Y también, bueno, el factor de absorción, que este lo vamos a ir desarrollando ya en cada uno de los módulos, un poco más en profundidad, pero es el concepto de decir que el concesionario pueda vivir de lo que es la posventa, ¿sí? Sabemos que por ahí la venta de maquinarias, de vehículos, de motos, de camiones, por ahí tiene picos de crecimiento o de caídas. Entonces, siempre por ahí la teoría que se trabaja junto con la fábrica es que la posventa, que debería ser lo más regular, sea lo que pueda sostener la concesionaria, ¿sí? Siempre se van a hacer servicios, siempre se tienen que vender repuestos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es por eso el concepto del factor de absorción para mantener firme y viviendo la concesionaria. Y entrando un poco más en detalle en este tablero, antes por ir para pasar de los otros módulos, nosotros también lo que fuimos pensando es tener como esta vista principal para que un titular o un gerente lo pueda ver. Y siempre va a haber un segundo nivel o incluso en algunos un tercer nivel. Vamos a ver, por ejemplo, la parte de ventas para detallar un poco más la información, ¿sí? Yo voy a ir entrando en alguno de ellos. Por ejemplo, todo ese monto de facturación que uno ve, que veíamos en esa tarjeta, en ese primer valor, también está desglosada en la parte inferior para decir, bueno, de esos 7 millones de dólares, ¿cuánto corresponden a la facturación de maquinarias, vehículos nuevos, motos nuevas, camiones nuevos, usados? La parte de repuestos, la parte de servicios. Y cada uno de esos indicadores también con sus propios valores de referencia, ¿sí? Saber, por ejemplo, repuestos, que facturó más que el mes pasado, incluso más que el mismo mes del año pasado. Y cada uno con su tendencia, donde vemos que felizmente el repuesto venía en declive, pero bueno, logró, de acuerdo a las actividades o las decisiones que haya tomado, repuntar en los volúmenes de venta, ¿sí? Cada uno con sus valores de detalle. Para que tengan otros ejemplos también, un segundo nivel de detalle, lo que sería el estado de resultado, esto que vimos recién, de decir, bueno, cuánto dinero ganó la concesionaria, poder tenerlo explotado por cada unidad de negocio, ¿sí? Saber cuánto ganó repuestos, cuánto ganó servicio, cuánto ganó la gente de unidades. Bien. Siguiendo con este nivel de desagregación, ¿sí? De los segundos niveles y detalles, también, por ejemplo, para la parte de resultados sobre ventas, también, que es este indicador que está aquí, que lo vemos generalizado a nivel de la concesionaria, también sepa que se puede analizar a nivel de repuestos, a nivel de servicios. Yo puedo saber cuánto me representaron los gastos del departamento de servicios sobre la facturación de servicio, ¿sí? Y puedo hacer comparaciones entre los departamentos. Obviamente, este 10% sería el mismo indicador, el mismo valor que debo respetar en todas las unidades de negocio, y puedo analizarlo por cada una por separado, ¿sí? Eso no hay ningún tipo de inconveniente, se puede analizar. Después también, para que conozcan, dentro de los informes, como le veníamos diciendo, todos los informes que le vamos presentando por módulo tienen su separación de los que son indicadores de uso mensual y los que le decimos, los tomamos o los miramos con el primer café de la mañana, que son los del progreso del mes, ¿sí? Van a tener indicadores que son para fin de mes, por ejemplo, un estado de resultado, lo que estamos viendo acá, o indicadores que son para mirar del día a día, que también pueden ser los de facturación para el cumplimiento de objetivos. Siempre con esto de ayudarlos y acompañarlos en la rutina del análisis de datos y de crear este hábito, vuelvo a la redundancia, de me siento, miro cómo vengo y arranco con el resto de las tareas de la concesionaria. Yendo a la parte del módulo de servicios, ¿sí? Lo que vamos a tener acá presente, siempre, bueno, por irlo reitero o no, pero siempre todos los indicadores ustedes los van a poder ver en moneda nacional, en moneda extranjera, los van a poder analizar por sucursal, ¿sí? Como tienen los filtros en la parte superior, ¿bien? Van a tener lo que es la facturación de repuestos, ¿sí? El factor de absorción de repuestos, que ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle. Otros indicadores por ahí que solicitan muchas fábricas, que es cuánto representa la facturación de repuestos sobre la facturación total del concesionario. A veces hay valores que cambian de fábrica en fábrica, pero dicen que del total de maquinarias que se vende, el 20% se tendría que facturar en repuestos, ¿sí? Para abastecer esos equipos o equipos que se fueron vendiendo en años anteriores, ¿sí? Y también tener para el departamento de repuestos, ya desde el punto de vista más económico, gané, perdí plata, el margen bruto y margen neto, ¿sí? También, como para entrar un poco en detalle, lo que es la parte de repuestos, por ejemplo, la facturación del mes, tenerla separada o aperturada de ese valor, cuánto corresponde a la venta de mostrador, cuánto corresponde a la venta de taller, y de esa facturación, de lo que es la venta de taller, cuánto corresponde por cada cargo de, ¿sí? Saber en este caso es que, bueno, casi el 70% de la facturación fue cargo cliente, es decir, movió la caja, alguien pagó por eso, y después el resto fueron facturaciones que se hicieron o con la fábrica o de algunos trabajos internos o de preentrega, ¿sí?
Otro ejemplo también de estos segundos niveles de detalles de indicadores es, bueno, el factor de absorción, ¿sí? Como les decía. El factor de absorción, trabajando con estos conceptos que hablábamos al principio, que seguramente muchos los vienen ya trabajando, la idea por ahí es que lo tengan más a mano y más fácil de comprender, es tener para repuestos, ¿cuál es esa contribución marginal? ¿Cuál es ese dinero que deja repuestos sobre la mesa para cubrir los gastos fijos de la concesionaria? ¿Sí? Entonces puedes tener un detalle, es decir, la facturación de repuestos, los gastos fijos y costos variables, cuánto de dinero deja repuesto para cubrir los gastos fijos de la concesionaria. Tener ese valor de factor de absorción y también tener un seguimiento, si bien trabajamos con un factor de absorción con un acumulado de 12 meses, también tener la evolución mensual de cada factor de absorción, que esto por ahí a los contadores nos gusta mucho porque por ahí nos sirve para detectar si hubo algún problema de carga, de imputación o cuáles fueron los picos de por qué el factor de absorción se disparó o no en cada mes, ¿sí? Se trabaja acumulado, pero se lo puede analizar de manera mensualizada. Y también, obviamente, la idea es poder llegar, finalmente, para facilitar esta comprensión acá, como que ya soy más un analista, ¿sí? Poder saber que ese factor de absorción lo quiero mejorar. Bueno, quiero ver qué gastos estoy absorbiendo, quiero saber qué costos tengo, ¿sí? Entonces, de acá también, obviamente esto se trabaja con el plan de cuenta de cada concesionario, aquí donde están los gastos fijos y variables de administración, los gastos de repuestos, los gastos de servicio. Van a figurar los datos que ustedes tienen como gastos fijos en la concesionaria. Sí, esto obviamente se adapta a cada concesionaria para que uno pueda decidir y ver si están bien categorizadas las concepciones de gastos, si son variables o fijos. Pero bueno, que uno pueda llegar al detalle, o sea, hasta el nivel de la imputación contable, de saber si está cómo está calculado, cómo está representado ese valor y qué opciones tengo para mejorar. Sí, si analizo mis costos variables, mis gastos fijos, cuáles puedo atacar para mejorar mi factor de absorción porque son los vinculados a ese departamento o a la concesionaria en general, ¿sí? Pero tener siempre el detalle. Otro de los indicadores también que se puede tener a mano es el de, que hablamos hace ratito, el de facturación, también tener como una fácil lectura, decir, estoy cumpliendo, ¿no?, con lo que me pide la fábrica, ¿sí? Tener básicamente, bueno, en qué meses se cumple, en qué meses no. Tener un rolado 12 de ese valor y bueno, y ver si se cumple en realidad con la meta general, que es el 30%, que es en el promedio de los 12 meses, hicimos un 41%. O sea, la facturación de repuestos fue un 41% en relación a lo que facturamos de máquinas. O sea, estaríamos bien. Estamos vendiendo repuestos a los clientes que le estuvimos vendiendo las máquinas, sería la traducción de todo esto, ¿sí? Siguiendo por ahí un poco con el análisis, ya un poco más me paso para el área de servicios. Dentro de lo que es el área de servicios, también lo que tenemos presentado acá como indicadores para esto, lo que es las conclusiones mensuales, tenemos, bueno, obviamente lo que es la facturación arriba a la izquierda, ¿sí? Con las comparaciones, ¿sí? De meses y años anteriores, cómo estuvo distribuida esa facturación, si ¿sí? Trabajamos mucho para cargo cliente o internas. Lo que es la facturación en horas y sus variaciones. Esto es importante por ahí. Hablo por un poco más del contexto local nuestro que nos toca vivir, quizás aquí en Argentina, sé que tenemos gente de diferentes países, pero por ahí el tema inflacionario puede jugar una mala pasada porque uno puede ser que crezca a nivel de facturación monetario, pero a nivel de cantidad de horas está facturando menos horas que los meses anteriores, ¿sí? Por eso es importante siempre tener el correlato de la plata que uno factura en servicio y las horas que uno está facturando en servicio. Siempre cuando hablamos de horas facturadas estamos hablando de los operarios del concesionario, si no hablamos de trabajos de terceros, hablamos de trabajos que facturó nuestra fuerza de mecánicos, ¿sí? En la parte inferior, para lo que es la parte de servicios, bueno, obviamente también vamos a tener el factor de absorción, que sería la otra pata de este factor de absorción total, que nos tiene que ayudar a cubrir la concesionaria. Los márgenes brutos y netos del departamento de servicio, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Y después dos indicadores que son, que también, bueno, muchas fábricas los van solicitando, que es la participación de la venta de repuestos por taller sobre la venta de repuestos totales, ¿sí? Básicamente para saber la participación entre mostrador y taller. Y el último indicador, que lo vemos un poquito más en detalle, que es el de repuestos sobre mano de obra, que básicamente es un ratio que divide el monto de los repuestos que facturamos por taller sobre la mano de obra. Antes de entrar en detalle, hacemos un repaso de los indicadores que tenemos arriba. Por ejemplo, entramos un poco más en detalle en lo que es la sección de horas facturadas, ¿sí? Aquí van a poder, por ejemplo, todo ese total de horas facturadas va a estar separado, ¿sí?, en lo que son las facturaciones en la parte inferior por cada una de las sucursales, por cada uno de los talleres. Esto de los talleres por ahí es útil para concesionarios
de maquinaria, de construcción, de camiones, para saber cuántos realizan en los talleres de la concesionaria, cuántos salen a trabajar o reparar en rutas y ese nivel de separación. También no perder el foco que van a tener el valor de hora promedio o lo que las fábricas también llaman el effective labor rate. Esto básicamente es el corazón y la lista de precios del departamento de servicios. ¿Sí? Servicio, cuando dice, bueno, yo a mis clientes les quiero cobrar 45 mil pesos la hora, cargo cliente, ¿sí? Que básicamente surge de tomar la plata debido a la cantidad de horas que facturé. Si no me queda, no me da los 45 mil pesos que tengo acá, me da 44 mil, significa que quizás el departamento está haciendo muchos descuentos, ¿sí? Porque es lo que me baja ese denominador. Por eso es como muy importante tener a mano el valor efectivo de esa hora promedio que uno factura en la concesionaria, ¿sí? También, como parte de esto que permiten estas herramientas o analytics, como estamos trabajando, esto de explorar a nivel de profundidad, sino que también muchos indicadores están vinculados entre sí. Entonces, supongamos si a uno le inquieta o quiere saber más sobre la facturación de la localidad Constitución, ya con el solo hecho de seleccionarla, todas las gráficas se vuelcan al valor que uno está remarcando o que tiene interés, ¿sí? Vamos un segundito para atrás. El factor de absorción es exactamente igual en estructura a lo que vimos en el de repuesto, ¿sí? Se va a poder ver la contribución marginal y el detalle. Aprovechemos para ver por ahí un poquitito lo que son los cálculos de los márgenes, ¿sí? Margen bruto, obviamente, bueno, ya todos estamos al tanto, es la ventas de servicios contra los costos del departamento de servicios nos da el margen bruto, ¿sí? Ese primer nivel de ganancia que tenemos en la concesionaria. Y luego a ese nivel de ganancia le vamos a empezar a quitar, ¿sí? O sustraer todos los gastos del departamento, sean sueldos, si son gastos fijos, comisiones, si son gastos variables, ¿sí? Entonces, con eso vamos a llegar a lo que es el margen neto de la concesionaria. En este cuadro, más que nada, lo que les queremos representar es una comparativa de cómo cerró el margen del departamento, ¿sí? Si ganó o perdió plata este mes versus el mes anterior para ver las variaciones, ¿sí? Y como siempre vemos un ratito, ante la inquietud, la duda, por esto ya es más analista, me voy un poquito más al rol del contador, del analista, siempre van a tener el nivel de detalle de decir, bueno, ¿por qué tengo esos valores? ¿Sí? Entonces todos esos valores van a estar respaldados por las cuentas contables que ustedes tengan en su plan de cuentas, que por ejemplo en la parte de gastos van a ser los sueldos de los gerentes, los sueldos de los operarios, ¿sí? Los gastos del alquiler del galpón donde están las maquinarias para hacer las reparaciones, ¿sí? Todo lo que son los gastos, siempre va a estar el detalle contable de todo lo que está afectado en ese departamento. Y siempre le ponemos el foco que van a tener las variaciones con los meses anteriores para que ustedes puedan detectar, bueno, si el mes pasado gané plata y este mes perdí plata, ¿dónde estuvo el problema? ¿Qué fue lo que se disparó, por ejemplo, a nivel de gastos si estamos analizando esto? ¿Sí? O si es a nivel de venta, ¿qué es lo que cayó que está afectando mi rentabilidad general? ¿Sí? Siempre la idea es que ustedes tengan, como hablamos al principio, un valor de referencia que ustedes les diga, ¿ese valor es bueno o es malo? ¿Y por qué? ¿Sí? De poder llegar e ir manejando las variables para, bueno, en este caso que es un mes cerrado, para el próximo mes, ¿sí? Bien, y otro indicador también, antes de por ir para pasar la parte de vehículos, maquinarias, otro indicador que tenemos también es este ratio que hablamos hace un ratito de los repuestos sobre la mano de obra. Siempre lo que trabajamos con las fábricas, en teoría y demás, es que todo lo que es repuestos uno ya lo maneja con un margen que viene por ahí fijado por la lista de precios de fábrica, no se puede salir mucho entre algunas fábricas, entre un 25 o 45% es lo que se maneja con un margen en bruto de repuestos. En cambio, en la mano de obra, si uno logra ser eficiente, uno paga un valor de honor mecánico y puede cobrar, hemos visto por ahí valores hasta 3 veces más de lo que se le paga al operario. Entonces ahí tenemos un margen del 300%. Por eso siempre lo que se busca es que, por ahí cuando uno recibe un cliente en el taller, tratar de ofrecer la mayor cantidad de servicios disponibles, porque es donde más plata se gana, con los trabajos, ¿sí? Siendo uno eficiente, logra mantener ese nivel de rentabilidad donde el margen es más amplio que en un repuesto, donde está un poco más acotado, ¿sí? Y por último, por ahí, para seguir, por ejemplo, este popurrí que estamos haciendo por ahí para no meternos en todo, pero por lo menos en algunos que consideramos más importantes de los indicadores, para la parte de, bueno, de venta de vehículos, de maquinarias y demás, tener por lo menos para lo que es el departamento de maquinarias, aquí lo estamos viendo en su conjunto, ¿sí? Lo que es la parte de maquinarias nuevas o vehículos nuevos y usados, camiones nuevos y usados, tener el volumen de facturación, ¿sí? Tener las cantidades que se fueron facturando, siempre como hablamos al principio, todo referenciado contra un objetivo, valores de referencia. Tener en la parte inferior cómo fueron traccionadas las ventas de este departamento, es decir, cómo el departamento de vehículos logró
tener la, la facilidad, ¿sí?, de incrementar, ¿sí?, o llegar a los valores que tenía definido para la concesionaria, ¿sí? Y sumado a eso también tenemos lo que son los márgenes, ¿sí?, los márgenes brutos, los márgenes netos, ¿sí?, de facturación, que también es la misma estructura que veíamos en la parte de repuestos o en la parte de servicios, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es el segundo nivel de la parte de maquinarias, ¿sí?, o de la venta de vehículos, donde se explota un poquito más este nivel de facturación. Entonces tenemos todo lo que es la facturación separada o detallada o presentada con lo que es el tipo de evento, la procedencia, que es lo que tenemos en la parte inferior. En este caso vemos que el 50% de la facturación que se logró fue por facturación directa. O sea, la venta fue traccionada gracias a las, los negocios que hizo el cliente con fábrica de derecho, no gracias a nuestros vendedores, ¿sí? Porque no estuvimos vendiendo maquinarias en nuestro stock o maquinarias usadas, ¿sí? Fue facturación directa, ¿sí? El cliente vinculó derecho con fábrica, quizás, bueno, nosotros lo podemos acercar, pero fue el negocio por ese vía de canal. Nosotros obviamente después le hacemos la entrega de la maquinaria, la recepción, pero se logró gracias a maquinaria directa el 50% de la facturación de la concesionaria, ¿sí? Y toda esa facturación también separada por sucursal, por vendedor, para seguimientos de vendedores, por tipos de modelos o modelos genéricos. Y en este caso también, como hablamos hace un ratito, que al estar todo vinculado entre sí, uno puede decir, bueno, mira, analicemos el negocio de tractores. Cuando uno selecciona el rubro tractores, puede ver que las gráficas se adapten a ese tipo de negocio, a esa unidad de negocio, ¿sí? Bien, vuelvo un segundito para atrás. Cualquier duda, consulta, después obviamente nos pueden escribir. Les vuelvo a agradecer, gracias por la participación. Perdón por ahí que tuvimos unos cortes de internet al final y entre medio, pero bueno, los pudimos solventar. Les agradezco nuevamente la participación. Recuerden que por favor les va a llegar una encuesta y siempre ahí nos sirve mucho qué les gustó, qué no les gustó, qué se puede mejorar para las próximas reuniones. Y seguramente sobre esto de Analytics nos vamos a ir juntando. Quizás las próximas vamos a empezar a ver por ahí los indicadores que son del día a día. Hoy estuvimos trabajando mucho por ahí lo que son las conclusiones mensuales. Así que bueno, les dejo un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.